Hoy estamos empezando a construir un sistema de transporte público que está pasando de ser una de los peores que había en el país, se está empezando a convertir en un ejemplo a nivel nacional. Apenas vamos en una tercera parte de lo que vamos a hacer. Son 193 autobuses que ya inician en el vaivén, pero vamos a cambiar en su totalidad para mediados del próximo año 647 autobuses. A partir del 3 de septiembre, las rutas nocturnas se vuelven disponibles los 7 días de la semana para que la gente ahorre todavía más en el servicio de transporte público. 60% de los usuarios, o 70, tiene que hacer 2 o 3, a veces hasta 4 transbordos para llegar a su trabajo. ¿Cierto o no cierto? Entonces, con el pago electrónico, tu primer pasaje cuesta 12 pesos. Pero tu segundo pasaje, durante las siguientes 2 horas, ya solo cuesta 6. Y tu tercer pasaje ya es gratis y el cuarto es gratis. Entonces, la gente va a terminar pagando lo mismo o menos de lo que estaba pagando antes, aunque la tarifa del transporte ya subió, porque antes cada transbordo te lo cobraban a precio completo y hoy es a mitad o gratuito. Estamos avanzando y estamos avanzando mucho. Toda la información en progresohoy.com.